¿Qué quebró? El uno. Híjole. ¿Se quedó? ¿Esa? Es que son de yeso. ¿Dónde lo metiste? ¿Sí? No, metiste? De cera. ¿De cera, sofe? De cera, pues, y no arde. Pégalo, vos, tal vez pega. Pégalo con fuego. ¿Para que sí? Siempre tiene uno ahí la... Ah, tiene uno. Ah, hay uno. La que iba a pegar. Siempre se enfadan las cosas. ¿Cómo va? La forma de sacarlo, digo yo. Sí. Ajá, así. Ah, sí, pues. No está bien. No está bueno. Sí, todo se hizo tres pedazos, ¿ve? Con la forma 81, póngale. 18, no, ahí está al revés. No, pero otro lado, no, ese estaba bien. Mamá, ese estaba bien. No, ahí no, no, mi hijo. Ah, sí. Bien. Ahí, ahí. Ahí está. Ya le cortaron la punta. No, lo quemaron ya, va. Ya está usado. Pero te iba a aguantar ahorita. Ahí está Mingo ya echando. Está Mingo ya encendiéndole las velas al compañero, va. Compañero, no, es que ese Mingo es. Acabar que ese Mingo es activo, ligado. Ese no se duerme. No se duerme, no se duerme. Sos culero. Bueno, pues a ver quién va a ser el bueno para cantarle, porque la verdad que las velitas ya están entrándole al fuego. Acérquense a ver quiénes son los cantantes buenos para cantar ahí. A ver quién es bueno para cantar. Y uno para partir también. Tienen que partir más o menos bien porque son varias personas, si no, no va a alcanzar. Yo les digo. Que sea. Como dijo la cancioncita, va a que sea un pedacito, pero. Ah, no, sí, todo, sí, que sea un pedacito. Mira, la teña ahí. Así le miran los colochos. Ajá, ¿qué? Así es. ¿Quién va a cantar? La Lila que cante. No puedo. ¿Empezamos? ¿No puede Carolina? ¿No puede cantar un poco? ¿Empieza Carolina? Acérquense, aquí estamos aquí para. Así es. Allí para convivir, no para hacer uno. Happy birthday. Bueno, le cantamos al niño. Happy birthday, niño. Happy birthday, niño. Queremos pastel. Ya queremos pastel. Y aunque sea un ratón para mí, pero seré pastel. Así es. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bueno, llegaron los 18. Ahorita ya no tengo por qué mantenerlo. Ya no ves, ahora tiene que ir a buscar cursos. Iguana. Que él se mantenga y me mantenga a mí también. Sí, bueno, sople. Ahora sí. No, yo no lo voy a morder. Mordelo. Que lo muerda, que lo muerda. Chupadita. Con pajilla, los niños. No lo voy a morder, ¿eh? Como que los patojitos están con ganas de hacerlo si no quieren niño, ¿eh? Solo saca la lengua, niño, le haces así, mira. ¿Así? ¿La ves? Bueno, ya probó el cumpleañero el pastel, la verdad, pues ahora tocará repartirle a todos los que lo acompañan en este momento, pues. Gracias a Dios que ha cumplido un año más, la verdad, pues, con su familia acá presente, como lo pueden ver, ahí está el papá y la mamá y familiares también que lo están acompañando, pues, hay que darle gracias a Dios por su año más de vida, pues, ojalá que siga cumpliendo muchos años más. Entonces, también dándole el agradecimiento a la persona que también nos ha echado la mano para llevar a cabo todo este movimiento, toda esta fiesta. Bueno, pues vamos a ver quién va a ser el bueno para partir. Mi mamá.
Ah, puede partir allá. Es que no es nomás de partir pastel. Uno tiene que saber, ¿va? Porque el que no puede, una vez me pusieron a mí, yo lo partí todo mal. Y yo no alcanzó. Me llevo y me lo come. Sí, porque uno que no sabe, va a agarrar así, hijo. Así, mire, ve. Ah, no, sí, pues, ahí está. Ah, pero le sale. Bueno, ya está los primeros. Para los invitados, pues. Ahí estamos, entonces. ¿Y Mingo qué? ¿Se fue? ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Vení, come, Mingo! ¿Qué pasó, Mingo? ¿Tú crees que se...? ¡Ah! ¡Presente! ¡Se diga! Espérate, sin pastel vas a quedar vomigo de orinar, le dices. Y con una braqueta abajo viene, mire. ¡Pala, guay! ¿Qué es? ¿Cuánto es el Mingo? Yo agarralo porque ya lo agarraste. Ya, ya estoy comiendo. Tenía bien chistón, güey. Que también sí le da un poquito de sazón a todo. Ayer, ah, mire, ¿sí? Bueno, qué bonito estuvo también el cumpleaños de mi nieta. Ah. Igual primero que empezó a reventar la piñata. Y ella bueno, sí, porque lado, era todo pequeño, ¿eh? Era la, la nieta, niña. Ah, mi nieta. Ah, sí, pues. ¿Y a qué lo quebró entonces? Él empezó ahí a volarle leño y se aburrió y no la pudo romper. ¿Qué sería? Estaba es dura. Estaba bien dura. La cambio, piña, sí. La mitad la agarró. Partió, le dije, ni miramos dónde iba a caer la piña. Era el superhéroe. Sí. Y el superhéroe lo partió. Ah, ese Mingo tiene fuerza. Ah, mira. Qué caronazo, niño. Sí. Faltan todavía, va, que le den pastelito. Mira cuánto hay que allá. De aquí para adelante ya no es niño. Ya no voy a... Ya le tienen que ir a sacar el despedir también mañana, lunes. No. No, no dicen nada. No dicen nada. Un mes eran a uno. Sí, no dicen nada. Y cobrar de multa, igual. No, casi no, mayormente por los partidos. Bueno, que ahorita ya no voy. Estoy pensando de que no le voy a poner la foto a él, que la de Mingo. Sí. Ah, sí. Está bueno. Ahí está, mi amigo. Y Mingo también acaba de sacarlo de él. ¿También? Sí. Ah, pero ya la segunda vez. No, la primera. Hombre. Sí. Pero ya es la última, o la tercera edad. Tiene 30 y no sé cuántos años. Así es. Bueno, estamos acá, la verdad, pues que ya la fiesta se terminó, ya se repartió el pastel, ya comimos, pues se quebró la piñata también. Pues tenemos aquí a la mamá de Ángel, niño le dicen, como conocido como niño. Niño le decimos todo. Alias el niño Ángel. Bueno, entonces agradezca a la persona pues que le echó la mano para poder. Ah, tenemos también a mi esposo que está aquí, ¿va? Así es, pues entonces. Pues le doy gracias a Dios primero y gracias a todo a don Alejandro y a todos los suscriptores que nos miran de todos los canales. Gracias a todos por ellos. Hay bastante gente en el jabalí que ya, que sea su casita, tienen sus casitas, las manitas, las budas. Y todo se mira lo que les regalan a la gente. Aquí el jabalí antes era bien pobrecito. Miren, ahora como que tiene más movimiento, ¿va? Y las ventas también, las todo, ventas, la nueva, todo eso. Se pula más rápido. Así pues es. Agradecemos a todos los suscriptores, ¿va? Porque no solo a Alejandro, a todos los suscriptores. Así que lo miran, es. Porque todos nos apoyan, ¿va? A don Rodolfo, a todos mandan. Y sí se miran la ayuda que mandan porque se miran, ¿va? La gente, ¿va? Que los enfermitos, pues, se miran que comen. Así pues, es. No teníamos nosotros nada. Mire ahora, gracias a Dios.
a don Alejandro, comimos pastel, comimos pollo y ahí estamos. Sí, gracias a él, la verdad. Gracias a él, va, y a todos, va, porque hoy yo miro que todos celebran sus cumpleaños. Sí, pues, así media vez le echan la mano a uno que celebrarlo, va, porque... Gracias a Dios, va, que te ayuda, gran ayuda. Tenemos aquí a, ¿cómo se llama usted? Ya se me olvida su nombre. Elías. Ah, Elías. Sí, el papá del niño. Bueno, ahí tenemos a Elías. Y la verdad que no es poquita ayuda, es mucha ayuda que ellos mandan. Es bastante ayuda, sí, es cierto, una gran bendición. Para que podamos estar ahí, celebrar y... Por lo menos, aunque sea un pedito de pollo, nos comemos todos, pero lo comemos a gusto, ¿va? Es cierto, ¿cómo no? Y le doy gracias al, no solo, como digo, mi esposo, no solo a don Alejandro, pues gracias a don Alejandro, que él ha apoyado más al niño. Sí, es. Él ha apoyado más al niño y la tía Tencha, que también va. También ha apoyado alguna vez. Ha apoyado también, va. Oh, qué bueno. Ella, que ella también se acuerda de los pobres, digo, ¿no? Sí, es cierto, sí. Todos somos pobres, ¿no? Sí, es cierto, hay muchas personas que la verdad que aunque uno quiera ver cómo superarse, pero lamentablemente el trabajo no... No se encuentra buen trabajo donde uno pueda levantarse, no se puede. Solo para comer. Sí, es cierto. En Estados Unidos usted ganó $100, pues chica, ya son no sé cuántos. Son como 700. Gracias a las personas y... Yo felicito y les deseo muchas bendiciones a todos los que miran los canales. Así es. Porque nos han ayudado, ¿va? Nos han ayudado, nosotros, nos han dado, nos, y lo que nosotros nunca pudimos tener, gracias a ellos, hemos ahorita va celebrado el cumpleaños de mi niño. ¿Va? Así es. Imagínense que yo cómo iba a pagarle ahí para sí, que el niño tuviera su cumpleaños ahí tan bonito, ¿va? Bonito. Es cierto. Para mí es bonito, cierto, ¿va? Es bonito. Porque, pero tal vez para otro tal vez no es nada, ¿va? Pero, mí, pero sí, se para ve. Para mí es una gran felicidad, una alegría grande. Tengo 18 años y gracias a las personas y espero que Dios bendiga a todos los que nos miran y que le den uno, ¿no? Que le den 1,000, 2,000 o 3,000 likes a ese canal para que este canal crezca y sea próspero. Así es. Gracias a Dios y a usted, don Rodolfo, que Dios lo bendiga también. Gracias, gracias, la verdad, pues. Soy yo de lo último que puedo decir. Bueno, gracias. Ahora sí tenemos a la persona que también ayudó al niño por su selva, gracias. No le conozco. Sí. No le conozco. Era amiga de Alaska. Amiga de Alaska también, sí, es cierto. Que la calle del hielo, diga. No, como le digo, yo no le digo, no le conozco, no. Bueno, ella no dice el nombre, solo dice amiga de Alaska. Se la agradece, se la agradece de corazón, de ver. Qué bueno. De una vez. De Alaska. Que Dios la cuide, va, que Dios la proteja. Así es. Bueno, tenemos al niño que va a decir unas palabras, dirá. Estoy muy contento, ¿verdad? Porque si, gracias a don Alejandro, ¿verdad? Y las personas que nos han apoyado, ¿verdad? Si pudo ser, ¿verdad? No es una gran comida, ¿verdad? Pero mira, la pasamos felices acá y lo que importa es convivir con las personas, ¿verdad? No, así es. En reunión, ahí platicar, estar aquí. Y bueno, pasarlo con la familia ahí, reunidos. Porque solo así se reúne uno, porque ya en la casa pues uno come primero, otro no, y total de que nunca se reúne uno, solamente en una fiesta. Hoy sí me pasé contento porque todos estuvimos reunidos acá en un solo lugar, ¿verdad? Y estoy muy emocionado todavía. Y aquí es en su casa del niño, aquí es la casa del niño. Es más que todo, aquí tenemos para el niño también, vamos, porque... Ya de cada hijo le dije, aunque sea un pedacito, muchachos, para que tengan su casita, para que vivan y para que después nadie les diga, sálganse para de afuera. Aquí, ¿no? Que ya cada quien tiene un pedacito ahí para, así es, para hacer su casita, va. Y el niño dice que estoy pensando en tener mujer, dice. Ah, bueno. No está lejos. No está lejos, dice la mujer. A la par lo tiene. A la par lo tiene, sí, ese amigo es cabronazo, ¿eh? Todos lo saben. Bueno, entonces así es, gracias a todas las personas que nos ven por hacer realidad la fiesta del niño, pues la familia muy agradecida, pues espero que vean el video, pues todo lo que se hizo, pues fue por la ayuda que se envió desde por ahí, va, de las personas, pues gracias a ellos y gracias a todos los que nos ven y nos despedimos a la próxima, nos vemos.